Niños, niñas, adolescentes y jóvenes chinandeganos disfrutan de las actividades deportivas y la recreación sana impulsadas por el buen gobierno municipal en coordinación con el movimiento deportivo Alexis Argüello de Juventud Sandinista 19 de julio. Ejemplo de ello lo tenemos a través de los campeonatos de fútbol sala que se llevan a cabo en el reparto 12 de septiembre. Un día de mucha recreación y esparcimiento y alegría para la familia chinandegana, principalmente en las canchas en Techada, donde nuestro buen gobierno, nuestra alcaldía, ha venido trabajando para que nuestros jóvenes puedan masificar el deporte, puedan jugarlo y puedan demostrar su talento. Involucren a su hijo en el deporte, ya que es un juego muy bonito, más cuando los niños son pequeños. Ellos se divierten mucho, se emocionan mucho y hay mucho talento en los niños. Música, alegría y grandes emociones se disfrutan en familia con estas jornadas deportivas que se desarrollan en las nuevas instalaciones que ha construido la municipalidad para el deleite de los amantes de cualquier disciplina deportiva, ya sea de día o de noche, en invierno o verano. Esta liga dilata 3 meses, una liga que durante estos 3 meses la alcaldía de Chinandega siempre está respaldando con los balones, siempre está respaldando con el mantenimiento de la cancha, siempre está respaldando con lo que es el árbitro y siempre está respaldando desde la juventud sandinista la coordinación de la liga. Bueno, yo soy madre de familia, ando apoyando a mi hijo, que esta oportunidad pues le dieron a la sub-10 participar y que hoy en día pues hoy mi hijo ha sido el campeón goleador. El buen gobierno pues nos ha brindado ese apoyo, la juventud sandinista ha estado presente y le pedimos que siempre nos siga apoyando para ser mejores cada día. Se están jugando la U10 y U12, niños talentosos, niños que están demostrando su talento y que de aquí también sale el semillero de jugadores para ir a representar Chinandega en las menores y por qué no llegar a la primera división de fútbol. La promoción y masificación del deporte contribuyen a la formación de las destrezas y habilidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que van creciendo en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad, puliendo sus talentos deportivos que les dan una mente sana en cuerpo sano. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.